el IBD en el último siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, que se considera la aceleración de la civilización, mostrando un crecimiento exponencial de la población. Ese crecimiento de la población muestra avances, automatización, aumento de producción alimentaria y utilización de recursos. Paralelo con este crecimiento, la incidencia de colitis ulcerativa y Crohn se explotó en los últimos 50 años en el siglo XX. Durante la última mitad del siglo XX, la gran mayoría de los estudios demostraron incidencia estadísticamente significativa en el mundo occidental. En comparación, pocos estudios epidemiológicos se publicaron en el siglo XX en países en desarrollo por fuera del mundo occidental. Ahora, a la vuelta del siglo XXI, hubo un cambio en la paradoja en la incidencia de IBD en el mundo occidental. Desde el 2000 han cambiado en Norteamérica y Europa. La mayor parte de los estudios muestran una incidencia estable o creciente. Esta gráfica muestra la enfermedad de Crohn's. Los púrpura muestran datos de Norteamérica, Europa y Australia. Y podemos ver que a la vuelta del siglo XXI la incidencia de IBD en el mundo occidental coalesció en el rango de 5 a 15 por 100.000 en Crohn's y colitis, y lo llamamos la tasa de incidencia coalesciente. Pero esto cambia por subgrupos. Por ejemplo, sigue creciendo para IBD infantil y disminuye para aquellos que son diagnosticados en la vida adulta. Algunos países del mundo occidental muestran incidencia creciente, pero en muchos de estos países la incidencia de IBD crece hacia la incidencia coalesciente, hacia ese rango más que pasándolo. Aunque algunos países reportan tasas de incidencia creciente, parece que ese techo de incidencia está más o menos entre 30 a 40 por 100.000 para Crohn's y colitis ulcerativa. Y esto es en comparación con los símbolos verdes que muestran países industrializados en África, Asia y Norteamérica, donde la incidencia es más baja que en el mundo occidental, pero sigue creciendo en los países recientemente industrializantes. En los 90, muchos países mostraron incidencias muy por encima de 1% y hasta 8% en países en Asia y América Latina. Y una pregunta fundamental es, con la incidencia de IBD en países industrializados cerca de la progresión, imitando la progresión de los países occidentalizados, ¿qué pasará en 50 años si los países verdes ocuparán el mismo espacio en esta tabla que los verdes? Países como China e India, con poblaciones o tamaños de más de 1.000 millones de personas, esto va a ser muy complicado. Ahora, tomemos un ejemplo como Colombia, que tiene entre la mejor calidad y datos epidemiológicos en América Latina. Esta figura muestra la incidencia de colitis ulcerativa en verde, que es mucho más alta que la enfermedad de Crohn's en gris. En 2017, la incidencia de colitis ulcerativa es de 6.2 por 100.000. Y la enfermedad de Crohn 0.8 por cada 100.000. La incidencia de 7.1 por 100.000 de enfermedad intestinal en general es aproximadamente la que vemos hoy en algunos de los países en Europa hoy en día. Ahora, acá abajo tenemos la prevalencia. La prevalencia de colitis ulcerativa está en naranja, Crohn en púrpura, y en total la prevalencia de enfermedad intestinal es de 67 por 100.000 o 0.07 de la población en Colombia en 2017. Ahora, ¿cómo reconocemos la transición de la etapa 1 emergencia a la etapa 2 aceleración de incidencia? Muchos países en Asia hicieron esta transición en la última generación, de tal manera que la investigación epidemiológica nos permite evidenciar la transición a través de las etapas. Tomamos a Malasia, por ejemplo. Este es un estudio epidemiológico de 1980 a 2019, mostrando la incidencia de enfermedad intestinal, colitis ulcerativa y enfermedad Crohn. La incidencia de enfermedad intestinal, la línea azul, fue muy baja, por debajo de 0.5 por 100.000 de 1980 a 2009. Después de 2009, observamos la transición de la etapa 1 a la etapa 2 a medida que se triplica la incidencia a 1.5 para el 2018. Lo importante es que la prevalencia para enfermedad intestinal es considerablemente más alta en Kuala Lumpur, una ciudad metropolitana
metropolitana comparado con el Valle Quinta en una región rural. Sin embargo, cuando comparamos la prevalencia de Malasia con un país del mundo occidental como Canadá, podemos ver que la prevalencia de IBD en Canadá en 2018 eclipsa las tasas observadas en Malasia en 2018. Y el hito de la etapa 2 es que la incidencia de IBD se acelera, aumenta, pero la prevalencia permanece baja. Y la prevalencia de Canadá eclipsa la de Malasia porque hemos tenido incidencia incremental comparado con una década de aceleración de la incidencia de etapa 2 en Malasia. Y en los países del mundo occidental, Norteamérica, Europa y Oceanía, están actualmente en la tercera etapa epidemiológica de la prevalencia compuesta, cuando después de décadas de una incidencia que crece de manera estable, la incidencia comienza a estabilizarse, pero la prevalencia aumenta dramáticamente. La prevalencia compuesta ocurre porque IBD es diagnosticado principalmente en individuos jóvenes con enfermedad crónica incurable y mortalidad baja. Alguien que vive hoy con enfermedad intestinal en los 30 tiene probabilidad de seguir vivo a sus 40 dentro de una década. Así que las clínicas de gastroenterología siguen añadiendo pacientes de enfermedad intestinal a sus consultorios cada año, pero pocos abandonan estos consultorios. Y este es un mapa de calor que describe la prevalencia de enfermedad Crohn. El eje Y son países recientemente industrializados hasta los tempranamente industrializados del mundo occidental. El eje X son décadas desde el 50 hasta el 2020. Y podemos ver una transición de la etapa 1 a la 2, a la 3. A medida que los ojos se enfocan en la esquina superior derecha, ven la prevalencia que aumenta consistentemente con el tiempo y en particular en los países tempranamente industrializados del mundo occidental. El Consorcio de Gastroenterología y Epidemiología Canadiense, y nos gusta llamarnos CanGi, que es un grupo de epidemiólogos de enfermedad intestinal que desarrollan una cohorte poblacional de vigilancia de enfermedad intestinal por provincias a lo largo del país, incluyendo British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Quebec, Nueva Escocia y Newfoundland, que incluye más del 95% de toda la población canadiense. Los datos de CanGi muestran que la prevalencia de IBD será cerca de 0.8% para la población canadiense en 2003. Hoy cerca de 300.000 personas canadienses viven con IBD. Usando datos de tendencia histórica temporal, se mostró que la prevalencia de IBD aumentó aproximadamente 3% por año durante el siglo XXI. Los modelos de predicción demostraron que la prevalencia de enfermedad intestinal estaba aumentando a casi 1% de la población para el 2030. Esto significa que dentro de una década, los consultorios de gastroenterología van a estar atendiendo 400 canadienses con IBD. Pero no solo es el número de pacientes que van a ser un reto para consultorios de gastroenterólogos. Aproximadamente uno de cada 80 individuos mayores de 65 años en Canadá viven con enfermedad intestinal. La población mayor es la población demográfica que más rápidamente crece, que vive con IBD, porque es el caso. Todos los días los gastroenterólogos diagnostican nuevos casos de IBD en la población mayor. Segundo, nuestra población con enfermedad intestinal está envejeciendo. Este grupo padece comorbilidades relacionadas con la edad, diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, demencia, haciendo que el IBD sea más difícil de manejar a medida que los pacientes envejecen. Ahora, a medida que envejece la población con enfermedad intestinal, eventualmente llegaremos a la cuarta etapa, prevalencia en equilibrio, donde se estabiliza la prevalencia y disminuye el equilibrio. Es el punto en donde la incidencia de IBD aproxima la mortalidad. Es el número de nuevos diagnósticos cuando es igual al número de personas que fallecen por IBD. Y quiero resaltar el forcejo entre la incidencia, mortalidad y prevalencia, compartiendo esta analogía del lavabo. Durante la segunda etapa, la incidencia acelerada, los factores ambientales y económicos abren la llave para aumentar la prevalencia a medida que la incidencia disminuye con el tiempo la prevalencia. El lavado permanece alto porque nuevos casos siguen añadiéndose a la base. La prevalencia seguirá aumentando hasta que se abra el drenaje. En otras palabras, la mortalidad se aumenta debido a una población que envejece. Hoy en día, la proporción de adultos mayores con enfermedad intestinal en Canadá es la más alta de lo que ha sido en cualquier otro momento en la historia. Algunas personas con IBD en sus 60 en 2010 tienen probabilidad de estar vivos en los 70 en 2020, pero la probabilidad de estar vivos en el 2030 a los 80 es mucho más baja debido a factores naturales del envejecimiento. El efecto neto del envejecimiento de la población en IBD en el mundo occidental es que el aumento de la prevalencia va a desacelerar y eventualmente se puede estabilizar o incluso a declinar. ¿Qué tan cerca estamos entonces de llegar al equilibrio de la prevalencia en Canadá? Farlabs creó un modelo de compartimentos utilizando datos de Canadá que entran como factores a la demografía de la edad con el tiempo. Y manipulando tasas futuras de incidencia, se puede ver qué pasa con las tasas de la prevalencia en las próximas décadas en Canadá. Si la incidencia fuera a aumentar 1 o 2% por año, la prevalencia seguiría aumentando establemente en las próximas décadas. Y estas figuras son datos de incidencia nacional de Canadá. Muestra la incidencia de enfermedad intestinal, que era de 29.9 por 100.000 en 2015. Si el pronóstico permanece estable en las próximas décadas para que la incidencia de enfermedad intestinal se calcule que vaya a seguir en más o menos 31.2 por cada 100.000, entonces con la incidencia estable, ¿qué pasa con los modelos de prevalencia? La prevalencia comienza a tener una meseta en las próximas 3 décadas.
Pero lo que es más importante es que a la medida que la incidencia declina por un 1% por año, vamos a ver una ralentización en el aumento de la prevalencia y una caída por 2% por año que va a conducir a una disminución en la prevalencia con el tiempo. Esto significa que los esfuerzos para prevenir el desarrollo de enfermedad intestinal tienen el potencial de dramáticamente impactar la creciente carga de la IBD. Y esto nos va a permitir tener una serie de diferentes factores que potencialmente van a mejorar nuestro entendimiento en términos de la complejidad de la enfermedad intestinal inflamatoria. Todos sabemos que el IBD representa una interacción entre genes, ambientes y microbios. Seguramente, si miramos a los últimos 20 años, los mejores descubrimientos que hemos tenido son los fundamentos genéticos. Identificamos cerca de 200 genes y personas que son susceptibles a enfermar Crohn y bien colitis. La mayor parte de estos genes representan proteínas que están involucradas en el sistema inmunointestinal que interactúan con el microbioma. También hemos reconocido que los factores ambientales, especialmente aquellos que ocurren con exposiciones tempranas en la vida, potencialmente modifican la diversidad y composición del microbioma intestinal de tal manera que modifican el efecto de desarrollar enfermedad de Crohn y también colitis en el futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información para potencialmente prevenir el aumento en el desarrollo de la enfermedad intestinal inflamatoria? Bueno, estamos comenzando a ver investigación muy importante alrededor de cosas que podemos hacer a nivel de la población que podrían de hecho tener un impacto en reducir la incidencia de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La estrategia de modificación ambiental es para prevenir el desarrollo de enfermedad intestinal y son indispensables para reducir la carga global. El potencial de los cambios en estilo de vida y los cambios dietarios para prevenir el inicio de la enfermedad han sido demostrados en investigación observacional. Por ejemplo, un estudio de cohorte de dominios de Healthy Living Index, que incluye 9 dominios diferentes, tales como tener un consumo mínimo de alcohol, una IMC saludable, actividad física, no fumar jamás, comer más de 8 porciones de fruta y vegetales por día, aumentar la fibra en la dieta, aumentar las nueces y las semillas en la dieta y reducir la carne roja aumentando el pescado a la semana. Entre los que siguieron 7 o más de estos dominios, la incidencia de la enfermedad de Crohn puede reducirse en un 50 a 61% y la colitis ulcerativa por un 42 a 56%. Y quiero terminar mi charla resumiendo las 4 etapas epidemiológicas en la evaluación de la enfermedad intestinal inflamatoria. En resumen, la enfermedad sirve como estudio de caso en la evolución de las enfermedades modernas. Cada país del mundo que actualmente está en cada una de las 3 etapas epidemiológicas y en la evaluación de enfermedad, con el tiempo va a cambiar a todas las 4 etapas. Entender la transición del actual estado epidemiológico a la siguiente etapa es importante para prepararse para la carga de la enfermedad intestinal en las siguientes décadas. Los países en desarrollo actualmente están en la primera etapa de evolución. Algunos de los retos para los países en desarrollo incluyen el reconocimiento de la enfermedad intestinal, educación adecuada a los clínicos y avances en la infraestructura de la salud. Como países, las economías avanzan y muestran mayor occidentalización. La incidencia de enfermedad intestinal va a aumentar durante todo el siglo XXI. La mayor parte de los países recientemente industrializados en Asia y América Latina están en la segunda etapa, donde la incidencia rápidamente está aumentando, pero la prevalencia es baja. Si estas regiones siguen los patrones epidemiológicos del mundo occidental, van a transicionar hacia la tercera etapa en la siguiente década, más o menos, donde la prevalencia va a comenzar a aumentar rápidamente. El mundo occidental está en la tercera etapa epidemiológica y se anticipa que va a cruzar hacia el equilibrio de la prevalencia a medida que la población con enfermedad intestinal sigue envejeciendo. En la siguiente década, los gastroenterólogos en el mundo occidental van a tener un escalamiento en el número de pacientes que vivan con IBD simultáneamente manejando una población que está envejeciendo. Un enfoque concertado en la prevención de la enfermedad intestinal podría generar su disminución y finalmente desacelerar su prevalencia alrededor del mundo. Mientras tanto, los países en desarrollo, las regiones recientemente estructuradas, los países del mundo occidental, todos tienen que innovar su sistema de salud para solucionar las situaciones de los pacientes con enfermedad intestinal a medida que transicionan por todas las etapas epidemiológicas en la evaluación de la enfermedad intestinal. Quiero agradecerles por la oportunidad. Fue un privilegio presentarles a ustedes hoy. Por favor, siéntanse libres de mandarme un correo electrónico gkaplan@calgary y si tienen preguntas o quieren colaborar y estudiar la epidemiología global. Muchas gracias.